Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Titanfall. Y hoy no vamos a ver ninguna partida en un mapa de DLC ni nada, porque en el último vídeo que había subido de esto ya habíamos visto el último mapa del último DLC llamado IMC Rising. Pero enseñar un modo de juego que habían puesto, que está aquí: Último Titán en Pie con Compañero. Juega a Último Titán en Pie con dos jugadores en cada equipo. No abandones a tu compañero. Modo de juego destacado disponible por tiempo limitado. Bueno, esto también lo ponía, por ejemplo, el modo de señalado por la muerte. ¿Y cuál era el otro? No me acuerdo ahora. Pero bueno, que a lo mejor lo acaban poniendo definitivo. No he jugado mucho a este modo. De hecho, he jugado una partida o dos nada más. El de Último Titán en Pie por equipo. Bueno, con compañero, mejor dicho. Y ya os digo, son dos contra dos, ni más ni menos. Yo tengo aquí una clase preparada ahora de Titán, que es esta, la que voy a jugar con esta clase, el Ogre y esa arma. Y cartas también especialmente solo para el Titán. Llevo un arma chetada, por decirlo de alguna manera. Y salva de misiles más, también, que te hace más daño. Luego escudo de vórtice mejorado, el cual, este escudo de vórtice, cuando lo tenemos normal, lo que hace es parar los proyectiles que nos disparan. Y cuando lo soltamos el vórtice, o sea, cuando lo quitamos, los lanza hacia donde estemos apuntando. La particularidad de este es que según nos los disparan, sin falta de quitar el vórtice, los devuelve automáticamente al equipo rival, bueno, al jugador rival en cuestión. Entonces me he puesto eso. Luego, bueno, también podemos ir a pie con el piloto. De hecho, yo la vez que jugué dejaba el Titán en el fondo del mapa porque no venían, y fui escalando por tejados, así los encontraba. O sea, que es un poco estratégico esto. También puedes jugar con el piloto por ahí a tu bola. Si te peta el Titán y sobrevives también de la explosión, pues también puedes continuar, puedes ayudar a tu compañero. Clase de piloto no sé cuál llevaré. Quizás lleve esta, ya que estoy. Así que nada, bueno, voy a buscar como siempre una partida. Y nada, si está empezada no la subiré, si quiero subir una completa. Y eso, nos vemos en el gameplay. Así que hasta ahora. Vale, pues estamos entrando ya en la partida. Y he de decir que me costó, tranquilamente estaría 10, casi 15 minutos aquí esperando a encontrar una partida. Mire que solo es 2 contra 2. Siempre faltaba uno en mi equipo, ¿vale? Estaba yo y contra los que voy a jugar y esperando a uno. Llegó un momento en que entró uno y se piró otra vez. Y hasta que entró otro. Pero me costó encontrar la partida, ¿eh? No juega mucha gente este modo, no lo sé, pero vaya tela. Angel City, mapa que había en la beta, uno de los dos que había en la beta cuando salió en su día. O Angel City, como lo prefieráis decir. Y creo que no hay ningún vídeo del canal en este mapa, así que vamos a verlo ahora. Hace tiempo que no juego. Vale, no cogí la clase de Titán que quería. En fin, era este, pero voy a hacerlo ahora, de hecho. Voy a cambiarlo. Aquí está, para luego. ¿Se me lo ha cambiado ahora? Sí, tío, me lo ha cambiado al instante. Eso lo había en la beta en su día, cambiabas las clases. Oye, espera, que están ahí. Espera, que están ahí, no elegí carta. No elegí carta, creo que se puede elegir a todo esto. Pero yo no la elegí. Vamos a darles caña. He puesto el escudo este para que no me puedan dar. Así está, así lo debilitamos un poco. Ahora me vengo para atrás. Recuperarse, no seas loco, sal para acá. Me da batallitas, chaval. Uah, por aquí no tengo una... que me atasco con un árbol, vaya tela. Vamos a ver, vamos a rodear. ¡Ah, que me dan! Recupérate. Vale, voy a intentar rodearlos. Aunque aquí sabemos el radar todo el rato, por lo visto, ¿no? Creo, vamos. Ah, no, no, será cuando disparas, porque ahora ya no les veo a ellos. Vale, vamos a ver si los cazo por la espalda. Madre mía, haciendo la envolvente el Titanfall, tío. ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? Como pille uno, lleva el Titan Strider. Como lo pille bien, lo reviento. Así, así de claro. El otro ya lleva un Atlas. Entonces ya es más complicado. Pero lo puedo reventar. ¡Oh! Hablando del Strider, está aquí. ¡Hostia! ¡Sal de aquí, Omar! El compañero está... No, el compañero cayó, tío. Su Titán, vamos. No sé si le estará en pie. No me puedo parar a mí. Me van a reventar a mí también. Nada, tengo que... Ahí va a salirme. Mala ronda, tío. Vaya tela. Qué mal. Dios, empezamos mal. Vale, carta, carta, carta. Voy a cogerme esta arma. Venga, a ver si nos ayuda ahora esta arma. A ver si se nota. Voy a ver si ahora los rodeo. A ver si salen más. Hostia puta, ¿me han visto? Sí.
Vamos, duro, duro, duro. Cabrón. Venga, dale, dale, dale. Nada, tío, me revienta. No sé qué arma lleva ese, pero me revienta. Me revienta. Hostia, este es el compañero, tío. Pero bueno, me ha... Vamos a ver si lo debilito un poco, aunque sea. Esta arma ya la pierdo. Nada, salgo porque me van a reventar. Y así no podría ayudar al compañero. Vale, a ver si lo reviento desde dentro. Bueno, encima. Vamos. Vamos. Vale. Uno fuera. No tengo que... ¡Ronda perdida! A ver. Mira, que me equivoco de botón. Buah, tío. Mete un titán, pero... A él también lo petaron, qué putada. Vamos a ver, voy a poner la salva de misiles. 2-0 que nos gana. Creo que es el mejor de 4-5. Y no estoy yo para ponerme... Porque ya sabes, yo grabo y lo que salga. Salga bien la partida o mal, simplemente también es para enseñarlo. Si sale chula, mejor, ¿no? A ver, si es una puta mierda, no lo subo. Una basura de vídeo, bajo mi punto de vista. Que también puede ser un vídeo que a mí me guste y a alguien le parezca una basura, es todo muy respetable. Pero lo dicho, bueno, que tampoco... Ya os lo dije muchas veces, que subo lo como me salga, ¿no? La cosa. Y he de decir que, bueno, tampoco está la cosa para buscar muchas partidas, porque si tardo 15 minutos cada vez que quiero jugar una, pues, claro, no tengo tiempo tanto, vamos. Actualmente estoy grabando otras cosas. Vamos a ver si ahora pillándolo por la espalda lo peto, guay. Vamos, dale, dale. Ese fuera. Y este. Este ahí, ahí. Vamos. Venga, ahora. Es que esta arma, si lo cazo bien, tío, lo reviento. Vamos. Vale. Nada, nada, ya lo peté, ya lo peté. Va a explotar. Está esperando a que... Nada, es cuestión de tiempo que caigas. Vale, ya está. Qué buena. Uf. Mi compañero ya había quedado sin titán, chaval. Estoy fijándome que con mi compañero se queda muy fácil sin él. Vale, ahora cambiamos de lado. Y es el primero a llegar a 4. Uf, 2-1 estamos. En espera, vale, tengo la salva de misiles. Sí, vale. Venga, vamos para allá. Ahora aparecemos nosotros aquí. Es que si vamos de frente es muy previsible. Es otro yo trato de flanquearlos por un lado. El compañero va totalmente de frente y lo revientan entre los dos. Yo podría ir con mi compañero y apoyarlo, pero el problema es que nos van a reventar a los dos, seguramente. Vale, es que están ahí ya. Mira, 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 mira. Vamos, vamos, vamos. Si los pillo por detrás, tío, esto puede ser una masacre. Vamos. Venga, 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 venga. Toma. Ese, fuera. Asistencia, tío. Cago la puta. Si le he metido yo ahí. Que está aquí. Dale, dale, dale. Dale. Sí, sí. Venga, majo. Vale. Vamos. Mi compañero no está. ¿Qué va? Mi compañero ya está en forma de piloto. Abajo la barrita donde ponemos pone el resultado. Lo pone. Vamos a ver si le acierto. No le queda nada, tío. Vale, ya está. Muere. Iba a ejecutarlo. Piloto eliminado, además, y todo. Joder, qué nivel. Venga, nos hemos puesto 2-2. Y no gracias al colega. A ver cómo está. Vale, te tenés eliminado, es el 2, yo 1. Asistencias 3. Cambiar carta. Vale, no lo tenía elegida. Ahora sí, creo. Espera, es verdad. Ellos también no sé si no se dan cuenta de que los flanqueo. Mira, ahora parece que este, no sé, quería hacer lo mismo que yo, creo. Es que si los pillamos así, ya veis que los reventamos de una manera descomunal. Aunque ahora vienen ellos por aquí. Mal asunto, Mar. Uno por lo menos. Vale, vamos. ¡Mierda! ¡Qué jodido, tío! Me ha pillado ahí. Me ha pillado. Ahí me ha jodido. Ahí me ha jodido. ¡No, no, no! ¡Vuela, vuela! Por lo menos que ayude. Que ayude yo a pie, aunque sea. Mi compañero, desde luego... Que sea aquí, hijo de perra. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! Dios, qué mal, tío. A ver el colega, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? Ah, lo hice muy mal, tío. Jugué muy mal ahora.
Dios, ahora se lo olieron, ¿eh? Decía yo que si no se darían cuenta de que estábamos haciendo eso. Y se lo olieron. Bueno, está solo. No sé cómo están de vida ellos. Se va a petar. Se va a petar. ¡Hala! ¿Ves? Dios, qué tonto, tío. Se metió en la boca del lobo. Como ganen ellos ahora, nos ganan la partida. A ver si conseguimos empatar, hombre, para darle un poco de emoción. Vale. Vamos a esperar un poco, porque no estamos para ir a lo loco. Así que voy a esperar a ver si les veo aparecer. ¿Y por dónde? El compañero va por la izquierda del mapa. Estoy aquí. Allí vienen. ¡Qué cabrones, tío! Mira, me han quitado ahí ya. No sé cuánto. Joder. Uf, recupérate, escudo. El compañero está muy lejos, tío. Muy lejos. Ahora ya parece que viene hacia aquí también. Mira qué cabrones, chaval. Bueno, han gastado los explosivos al menos. Venga, va, va, va. Quítate. Vale. Ay, uff, mamón. Le di. Le di algún proyectil al menos. Vamos. Dispara. Ahí, a lo loco. Mierda, no, el colega cae, tío. Menuda mierda. A ver. Vamos, vamos. Es que tiene el escudo y todo. Buah, tiene la mierda esa ahora. Que ahora la tengo yo. No, tío, hemos perdido. Nada, nada, tengo que salir. ¡Ah! ¿Cómo me jode, tío? Me acaba de joder muchísimo perder así. Porque lo teníamos. Si mi compañero hubiera atinado un poco más. Al final morí. Bah, tío, es que una vez solo. Es que va, tío. Me ha jodido mucho, tío. ¿Cómo hemos perdido, chaval? Joder. Lo teníamos ahí, tío. Mi compañero fue muy de frente, muy a saco. No hay necesidad. Lo que tenía que hacer era atacar y tener alguna medida defensiva. No sé si tendría escudos o el vórtice. Nos lo podíamos haber hecho muy bien. Si quedábamos contra el Strider los dos solos, o por lo menos que hubiéramos reventado uno. Si me hubiera quedado yo contra uno solo, pues todavía se podría haber hecho algo. Así que nada, bueno, voy a dejarlo aquí. Voy a echar para atrás, de hecho. Ala, si queréis jugar, os busquéis a otro, capullos. Y nada, bueno, era para enseñar este modo, es el típico, ¿no? Es igual que el otro, con la salvedad de que hay dos contra dos y quizás hasta más estratégico, porque como caiga uno ya el otro queda muy vendido, como podéis ver. Y nada, bueno, a falta de que saquen nuevos contenidos del juego, que no sé si los sacarán o no, en temas de actualizaciones, nuevas armas, titanes, modos o algo que sacaran, pues bueno, seguramente quizás de vez en cuando traigan más vídeos de Titanfall, pero bueno, no sé cuándo, ¿vale? Porque tengo prioridades, tengo todavía pendiente el último DLC de Rise of Rome, ya lo dije una vez, a ver si me pongo a ello, no sé si este fin de semana tendréis vídeo o no, yo no lo sé, ya veré. Y no sé, muchas cosas por ahí pendientes. Así que nada, bueno, voy a ir despidiéndome, espero que os haya gustado, un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.